Good morning. Buenos días. Happy Mother's Day to all Feliz Día de las Madres a todas las madres maravillosas acá presentes. Great is the Lord in all Grande es el Señor earth. En toda la tierra y es un privilegio el poder adorarle. Y más que esto, pues estar reunidos aquí públicamente, reunidos como una familia en Cristo Jesús. Así que por favor, póngase de pie. Vamos a levantar nuestras voces, vamos a cantar acerca de la grandeza de nuestro Señor. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está. La tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, tiembla a su voz. ¡Cuán grande es Dios! Cantemos, ¡cuán grande es Dios! Y todos lo verán, ¡cuán grande es Dios! Día a día Él está, y el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo y Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. ¡Cuán grande es nuestro Dios! Cantemos, ¡cuán grande es nuestro Dios! Y todos lo verán, ¡cuán grande es nuestro Dios! Cantemos, nombre sobre todo es, tu nombre sobre todo es, tú eres digno de alabanza. Y mi ser dirá, cuán grande es nuestro Dios. Tu nombre sobre todo es. Tú eres digno de alabanza. Y mi ser dirá, cuán grande es nuestro Dios. ¡Cuán grande es nuestro Dios! Cantemos juntos. ¡Cuán grande es nuestro Dios! Y todos lo verán. ¡Cuán grande es nuestro Dios! Cantemos ese coro una vez más, solo las voces. ¡Cuán grande es nuestro Dios! Cantemos juntos. ¡Cuán grande es nuestro Dios! Y todos lo verán, cuán grande es nuestro Dios. Pueden tomar su lugar. Oremos, Padre, te agradecemos por este día que podemos venir a tu casa a adorarte, para agradecerte por todas las madres. Señor, gracias por tus múltiples bendiciones en Cristo Jesús. Amén. Queremos darle la bienvenida esta mañana. Buenos días a todos los que están celebrando al Señor Jesús este domingo por la mañana. Nos alegra que ustedes nos estén acompañando, ya sea de manera presencial o en línea. Es un placer tenerles aquí adorando con nosotros. Tenemos un par de anuncios. Todavía tenemos espacios disponibles para que se anoten para donar las flores del altar. Estas son las que están aquí atrásito. Quizás es un poquito difícil de verlas por las cosas que están enfrente, pero son hermosas. Así que si a usted le gustaría donar algunas flores en algún domingo en particular, puede acercarse a Cintia, se puede comunicar con ella por correo electrónico o usualmente también está aquí. Los domingos también se la puedo presentar si usted gusta, me encantaría hacerlo.
Si usted está pasando por momentos difíciles, permítanos orar por usted. Continuamos orando por los hermanos y hermanas que están pasando por circunstancias difíciles. Sus oraciones harán una diferencia. También pueden ver las solicitudes o peticiones de oración en la página web. Pueden también avisarle a algún anciano si usted tiene alguna petición de oración. Y porque si nos enteramos de que usted tiene necesidad de oración, definitivamente estaremos orando por usted. Yo soy un anciano, también Sam es un anciano. Usualmente intentamos de que ellos sirvan aquí en la parte de enfrente para que ustedes puedan identificarlos. Así que estamos muy contentos de poder servirles de cualquier manera en la que podamos. Así que eso es todo por los anuncios. Vamos a dejar que pase el avión. Por favor, pongámonos de pie. Yo voy a leer el Salmo 139. Yo voy a empezar, luego usted responde y vamos a ir así hasta la parte final. Vamos a leer el último versículo juntos. Salmo 139, versículo 1. Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuánto me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua, cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Tu protección me envuelve por completo. Me cubres con la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión. Tan sublime es que no puedo entenderlo. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Y todos juntos decimos, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Vamos a continuar nuestro servicio con unos cantos. Cantemos, bendito seas tú. Bendito seas tú en la tierra de plenitud. Cuando de tu abundancia das, bendito seas tú. Bendito seas tú cuando en valle desierto voy, en caminos de soledad. Bendito seas tú. Cada vez que me bendices, te alabaré. Si la oscuridad se acerca, igual diré, bendito sea el nombre de Dios, bendito seas tú. Bendito sea el nombre de Dios, bendito sea tu nombre, oh Señor. Bendito seas tú cuando el sol brilla sobre mí, cuando todo es ideal. Bendito seas tú. Bendito seas tú cuando sufra al caminar, aunque duela mi ofrenda a ti. Bendito seas tú. Cada vez que me bendices, te alabaré. Y si la oscuridad se acerca, igual diré, bendito sea el nombre de Dios, bendito seas tú.
Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea tu nombre, oh Señor. Tú das y tomas, Dios. Tú das y tomas, Dios. Y yo siempre diré, bendito eres, Señor. Tú das y tomas, Dios. Tú das y tomas, Dios. Y yo siempre diré, bendito sea, Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito seas tú. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea tu nombre, oh Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito seas tú. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea tu nombre, oh Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como a las águilas. Salmo 103. Que todo lo que soy bendiga al Señor. Su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré. Su nombre alabaré. Sale el sol. Es un nuevo amanecer. Es tiempo de adorar otra vez. No importa lo que venga. Mi anhelo es que me encuentres cantando hasta que se ponga el sol. Que todo lo que soy bendiga al Señor. Su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Tu amor es grande, eres paciente, y bondadoso es tu corazón. Por todo lo que has hecho, yo seguiré cantando. 10,000 razones para alabar. Que todo lo que soy bendiga al Señor. Su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré. Su nombre santo es. Y en ese día, cuando ya no tenga fuerzas, y se acerque ya el final, aún así te seguiré cantando. Por 10,000 años y la eternidad.
que todo lo que soy bendiga al Señor. Su nombre santo es. Con todo mi ser, cantaré. Su nombre alabaré. Que todo lo que soy bendiga al Señor. Su nombre santo es. Con todo mi ser, cantaré. Su nombre alabaré. Su nombre alabaré. Su nombre alabaré. ¿Pueden tomar su lugar? Tengo que admitir que hay muchos puntos importantes en los cantos que fueron seleccionados para la alabanza de esta mañana, pero esta no es mi clase de Biblia, así que no voy a comentar mucho, pero lo que sí es que vamos a orar. Luego, seguido a esto, vamos a orar también el Padre Nuestro, que va a ser proyectado ya sea en la pantalla o aquí enfrente. Padre Nuestro, gracias por este tiempo en el que podemos venir ante tu presencia. Gracias, Señor, porque eres un Dios que podemos adorar, que podemos alabar, podemos reconocer que tú, Señor, provees todo lo que necesitamos, las cosas más esenciales. Y, Señor, lo más necesario es la vida que solo tú puedes darnos, la vida en esta tierra. Señor, nos envejecemos y ciertamente ya puedo sentir ese envejecimiento en mi vida. Sé que también el pastor Enrique puede decir lo mismo. Pero Padre, todos nosotros anhelamos, ya sea jóvenes o ancianos, anhelamos ese tiempo en el que podamos, Señor, pasar tiempo en la eternidad, en ese lugar que llamamos cielo. Señor, tu palabra dice que vamos a estar juntos para siempre y no tendremos que orar en silencio, sino que podremos, Señor, escucharte a ti y experimentarte de una manera personal, más allá de lo que ahora podemos hacer ahora. Señor, hay muchas personas que no pueden estar aquí presentes. Te pedimos, Señor, que ellos también puedan tener un sentido de tu presencia en sus vidas ahora mismo, que a través de sus tribulaciones, de su dolor, que ellos puedan sentir, Señor, tu ánimo de que todos, Señor, iremos al cielo si confiamos en tu Hijo Jesús. Así que gracias, Señor, por los ministerios de la iglesia que tenemos aquí en la iglesia, que continúan a pesar de las restricciones del COVID. Gracias, Señor, por el ministerio de los niños. Gracias, Señor, por el evangelismo que está pasando. Señor, gracias por los servicios de los jueves. Gracias, Señor, por todo esto, porque tu obra continúa, no importa cómo se estén dando las cosas en el mundo. Y nosotros, Señor, somos testimonio. Te pedimos que nos ayudes a ser mejores testimonios de esa vida que nos has dado, que podamos, Señor, compartir esto con las personas que están confundidas, que tienen dolor, que podamos escuchar. Que podamos detenernos. Que podamos escuchar. Padre, tú eres un buen Dios y te damos gracias porque te revelaste a nosotros y compartiste, Señor, estas cosas con nosotros. Ayúdanos también a compartirlos con otras personas. Y ahora oramos el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El día de hoy tenemos a Bob Enríquez. El pastor Bob Enríquez va a predicar para nosotros el día de hoy.
Por favor, mantengan a nuestro pastor Ralph Porter en oración porque está en los Estados Unidos, estará allá este domingo y el siguiente. Y el pastor Bob ha aceptado estar predicando para nosotros este domingo y el siguiente. Tiene el mensaje, mamás, por favor, pónganse de pie. Bob es de Nueva York, yo también soy de ahí. Ese fue un estado muy genial. Ahora no estoy tan segura de que sea un buen estado, pero él y su esposa Ann han estado sirviendo en Guatemala desde los 70s. Ahora, Ann, pues conozco tu nombre. Ya te conocía, pero no sabía tu nombre. En sus años de servicio han tenido el privilegio de apoyar a los misioneros a través de la plantación de la iglesia, evangelismo, también en administración, en una radio misionera, también en la traducción de literatura misional, también dando clases en teológicos misioneros y también en ministerios en Cuba y también en ministerios de exposición para los grupos que vienen de los Estados Unidos. Así que Bob y Ann tienen a 4 hijos que están casados y también 8 nietos. A mí me hacen falta todavía los 8 nietos. Así que le damos la bienvenida a Bob Enríquez aquí al púlpito. Así que, por favor, pasa adelante. Estamos emocionados de escuchar la palabra de Dios. Thank you, Greg. Muchas gracias, Greg. Ambos estamos ya en la juventud de nuestra vejez. Today is Mother's Day. Hoy es el Día de las Madres. ¿Cuántas madres están presentes el día de hoy? Levanten su mano. Varias. Felicidades. ¿Y cuántas damas aquí presentes desearían ser madres? Es una pregunta algo delicada. Es sorprendente, de hecho, saber que muchas madres desearían no haber sido madres nunca. Pero ese es un tema para otra ocasión. ¿Sabían que el Día de la Madre se llamó por primera vez Día de la Maternidad? En mayo de 1914, una señora llamada Ann Jarvis fue quizás la que estuvo detrás de ahora nuestra tradicional celebración del Día de las Madres, el segundo domingo de mayo. Ana nunca tuvo hijos. Sin embargo, ella quería llevar a cabo los deseos de su propia madre, de tener un día solo para las madres. Así que hizo una campaña incansable para que el 8 de mayo de 1914, el presidente Woodrow Wilson firmó una resolución conjunta que designaba el segundo domingo de mayo como el Día de las Madres. Y hoy alrededor del mundo, 50 naciones celebran este día. Pero ¿sabían que en la inmensa mayoría, en la mayoría de los idiomas del mundo, la madre, la palabra madre, empieza por la letra M? Solo en los Estados Unidos se hacen unas 122 millones de llamadas telefónicas a las madres en este Día de las Madres. En este día también una cuarta parte de las flores que se compran durante todo el año corresponden a este día. Se compran el día de hoy en esta celebración y se gastan aproximadamente 14 mil millones de dólares en el Día de la Madre. El periodo más corto entre dos bebés lo tiene la mamá Jane Blakely. Ella dio a luz a su hijo el 3 de septiembre de 1999. Luego, menos de 7 meses después, dio a luz a su hija. El 30 de marzo del año 2000. En 1939, en Lima, Perú, la madre más joven de la que se tiene récord dio a luz un hijo
por cesárea. Solo tenía 5 años. Y el bebé fue criado como su hermano. Elizabeth Buttle da un nuevo significado también a la segunda familia. Dio a luz a su primer hijo, una niña, en 1956. Luego, a los 60, dio a luz a su hijo en 1997. Es decir, que los bebés tenían una diferencia de 41 años y 185 días. Así que quizás algunas madres todavía podrían tener alguna sorpresa. La verdad es que en el mundo en el que vivimos, es un reto para las mujeres ser buenas madres. Sin embargo, el Señor sabe esto, y por eso nos ha dado Proverbios 31, para indicarnos, tanto a las mujeres como a los hombres, cuál es el perfil de una verdadera madre y esposa de acuerdo al corazón de Dios. Y esto no se trata de un ideal irreal, sino de uno alcanzable. Proverbios 31:1 nos dice: los dichos del rey Lemuel, oráculo mediante el cual su madre lo instruyó. No estamos seguros de la identidad de este rey, pero este es el consejo de su madre a su hijo, el rey, sobre qué tipo de mujer debería de buscar. Su madre dice en el versículo 10 que esta debe ser una mujer excelente, una mujer valiosa más que las piedras preciosas. Es una mujer ejemplar que haría quedar bien a un rey. Y lo que vemos en el libro de Proverbios capítulo 31 son rasgos de carácter. La dama de Proverbios en el capítulo 31 demostraría estas cualidades antes del matrimonio de tal manera que Lemuel podría notarlas y anticipar que se convertirían en una realidad después del matrimonio. En 1964, conocí a una joven que me atrajo. Ella ejemplificaba las cualidades de la persona que se menciona en Proverbios 31. 4 años después nos casamos. Ann, por favor, ponte de pie. 4 hijos. 8 nietos. Han sido ya 53 años de matrimonio. Algunos dirían que aguante. Una bromita. La considero la mujer digna de alabanza, de la cual se menciona en el versículo 28. Después, por favor, hagan el tiempo para conocerla, para conocer a la esposa y madre de Proverbios 31. Representar esta lista de cualidades en términos modernos y realistas nos ayuda a evitar más confusión sobre esta mujer y proporciona también cierta claridad sobre cómo este texto puede también aplicarse a las madres hoy en día. Así que el día de hoy vamos a considerar, a reflexionar sobre algunas de estas cualidades del carácter de la excelente esposa y madre. Primero, es una mujer fuerte. En el versículo 10 leemos que se le describe como una mujer virtuosa. Pero palabra virtuosa también se traduce como excelente. Una traducción dice una esposa excelente. ¿Dónde podemos encontrarla? Es una buena pregunta. La palabra hebrea para excelente es más bien valerosa o fuerte. Y eso no es lo mismo que dominante. Se trata de ser de carácter fuerte como persona, no débil o fácil de empujar,
Pero ella no es la que lleva los pantalones en la familia. A la vez de que es fuerte, sigue siendo elegante, serena, así como digna. Así que, primero, ella es una mujer fuerte. En el versículo 11 dice que su marido confía en ella. El corazón de su marido tiene plena confianza en ella. Esta es la segunda característica. Ella es digna de confianza. Cuando ella está lejos de su vista, él puede confiar en sus idas y venidas. Esto significa también que él puede hablar con ella de cualquier cosa o ser completamente él mismo en su presencia. Y ella es alguien en quien puede depositar toda su confianza. Abigail Adams, la esposa del presidente John Adams, era una mujer de este tipo. Y él le confiaba no solo pues el hogar, sino también las cuestiones del Estado y las batallas políticas relacionadas con la formación de una nación. Se le podía confiar información muy delicada, así como asuntos secretos. En el versículo 12 dice que ella le trae el bien, no el mal, todos los días de su vida. Esta es la tercera característica. Ella está llena de bondad. Ella, como un hábito de vida, le hace el bien a su marido y a su familia. El contraste de esto se encuentra en la mujer necia, en Proverbios 14:1, que dice, la mujer sabia edifica su casa, pero la insensata la destruye con sus propias manos. En lugar de hacer el bien y proveer buenas cosas para su hogar, la mujer insensata destroza a su marido, destroza a sus hijos, destroza su hogar con sus propias manos. Hace varios días, un amigo que pues proporciona medicamentos para la farmacia local vino pues a entregarme lo que yo había pedido. Pero él venía con lágrimas en sus ojos. Inmediatamente le dije, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó, Polo? Contame. ¿Qué te pasó, Polo? ¿Me puedes compartir qué te pasó? Así que él se desahogó y me contó que su esposa de 35 años ya le acababa de decir que ya no lo amaba y que quería divorciarse de él. Escuchamos de esto mucho más a menudo hoy en día. Y muchas veces esto no tiene que ver con el tema del dinero. Y lo vemos con pues el divorcio que se acaba de anunciar de Bill y Melinda Gates. Y se tienen que dividir 35,000 millones de dólares. Así que el matrimonio no puede estar basado en amor sentimental. Tiene que estar basado en el amor de Dios, en la voluntad de Dios. Así que esta dama, de la cual se habla en el libro de Proverbios 31, ella siempre se pregunta, ¿qué bien puedo hacer por mi familia? ¿Qué bien le puedo hacer a mis hijos? Vemos también que esta mujer es laboriosa. Es laboriosa. Y vemos que esta mujer está ocupada, está trabajando en su hogar y para su familia. Aunque su prioridad es primero Dios, luego a sus esposos e hijos, esta mujer vela por los asuntos de su hogar. Es una ama de casa. En mi tiempo le enseñaban esto a las chicas en pues el diversificado, será más de casa. Es una mujer que conoce su cocina, sabe cómo cocinar rico, sabroso, y también es activa en la producción de ingresos extra. Al leer esta sección de la Escritura, la vemos involucrada en la compra y venta, el comercio y la costura de su propia ropa. Me encanta la frase que dice que ella está vestida con fuerza y dignidad.
En esta época moderna, podría estar ganando dinero a través del Internet, invirtiendo tiempo en el gimnasio para mantenerse en forma y sabiendo aplicar un poquito de cosméticos para hacerla atractiva a su marido. Si el dinero lo permite, se vestiría de manera atractiva, no con ropa que atraiga a los demás a su cuerpo, sino a su espíritu, a ese espíritu de Dios que vive dentro de ella. Debemos recordar que Proverbios 31 no se refiere a la perfección, porque la perfección en una madre no existe. En este lado de la gloria. Sin embargo, con la ayuda de Dios, todas estas cualidades que se mencionan en Proverbios 31 son alcanzables hoy en día. Así que permítame terminar contándoles la historia de Susana Wesley. Ella fue una madre cristiana de otra época, cuyo testimonio y amor por sus hijos ayudó a alterar el curso de la historia de la iglesia. Fue conocida como la madre del metodismo. Nació en Inglaterra en 1669 y Wesley supervisó el desarrollo espiritual y educativo de sus 19 hijos, 10 de los cuales sobrevivieron hasta la edad adulta. Aunque nunca predicó un sermón ni escribió un libro, fue la madre de John y Charles Wesley. Charles se convirtió en uno de los poetas más influyentes de habla inglesa y compuso más de 6.500 himnos. Y John se convirtió en un gran teólogo y evangelista. La señora Susana Wesley es un modelo de mujer digno de alabanza. Proverbios 31 termina con estas maravillosas palabras, versículos 28 al 31. Escuchen con atención. Sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada. Su marido también y la alaba. Muchas mujeres hacen cosas nobles, pero tú las superas a todas. El encanto es engañoso y la belleza es efímera, pero a la mujer que teme al Señor es digna de alabanza. Honradla por todo lo que han hecho sus manos y que sus obras la alaben a la puerta de la ciudad. Que la alaben a la puerta de la municipalidad, podríamos decir. Allí la conocen por su bondad. A los hombres casados que están aquí presentes, Dios les diría que la mejor manera en la que pueden amar a su iglesia es amando a su esposa, y la mejor manera en la que pueden amar a su esposa e hijos es amando a su Señor. Y damas, si quieren ser una mujer digna de alabanza, el primer paso es conocer a Jesús como su Salvador. Si no han tomado este paso de fe, por favor, no deje pasar este día sin arrepentirse de sus pecados y entregar su corazón al que murió por ustedes. Después del servicio, estaremos más que felices de poder ayudarte a tomar esta decisión. Oremos. Padre nuestro, gracias por este día que honra a las damas aquí presentes, especialmente a las madres. Que todas tengan las cualidades de la mujer digna de alabanza que se describe en el libro de Proverbios 31. Sabemos que esto es posible, porque de lo contrario, no tendrías este capítulo en la Biblia, este capítulo de Proverbios 31. Así que gracias. Porque con tu Hijo que vive en nuestros corazones, podemos satisfacer y cumplir tu voluntad. Oramos en el poderoso nombre de Jesús. Amén.
Por favor, pónganse de pie. Vamos a entonar un último canto. Tu amor es asombroso, firme y nunca cambia. Tu amor es la roca y sobre ella estoy. Tu amor es un misterio, cómo me levanta. Cuando me rodea, me sostienes, Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Tu amor me hace cantar. Aleluya, aleluya, aleluya. Tu amor me hace cantar. Tu amor es sorprendente, tal y diferente, que va en aumento muy dentro de mí. Y cuando estoy contigo, tu bondad me llena. Y siento que un canto se levanta en mí. Aleluya, aleluya, aleluya. Tu amor me hace cantar. Aleluya, aleluya, aleluya. Tu amor me hace cantar. Tu amor es asombroso, firme y nunca cambia. Tu amor es la roca. Y sobre ella estoy. Tu amor es un misterio. ¿Cómo me levanta? Cuando me rodeas, me sostienes, Dios. Aleluya. 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 Tu amor me hace cantar. 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 Sí, tú me haces cantar. Tú, Señor, me haces cantar. Tu amor me hace cantar. Now to him. A él, que es capaz de hacer muchísimo más de lo que podemos pedir o imaginarnos, de acuerdo a su poder que obra en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por siempre y para siempre. Amén. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga esta semana.